Oigan, y esto pues ya se veía venir. Les cuento de Laura Zapata, que explota en contra de Jesús Ochoa, actual secretario general de la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, exige justicia y le da esta mala noticia a todos sus compañeros. Laura Zapata mostró su indignación ante la crisis que enfrentan la Asociación Nacional de Actores, mejor conocida como ANDA, dirigida por el actor Jesús Ochoa. Pues hace unos días se dio a conocer en las redes sociales de dicho organismo que fueron suspendidos los servicios médicos del hospital que les prestaba atención a los actores. Lo que sí les quiero comentar es que ya no hay medicamentos para los actores, ya no hay hospitales, ya no hay tratamientos. No, pero ya no, o sea, ya vas a Previsión Social de la Asociación Nacional de Actores y está cerrado. Qué triste. Ya no hay medicamentos, ya no te puedes enfermar, ya puedes hablar nada más los lunes y los viernes. O sea, no se mueran, ¿eh? Más que el lunes y viernes. Ya no es ese hospital, ya no es ese hospital, ya no hay farmacias, ya no hay convenios, son unos tranzas, es la imagen del federal en la Asociación Nacional de Actores. Por eso. También lamentó la actitud que ha tomado el representante de la ANDA con la Casa del Actor, lugar donde viven artistas de la tercera edad. Esto es de verdad vergonzante. A mí el señor Jesús Ochoa en persona me dijo, ya quiero que vengan por los viejitos, sus familiares, porque los tenemos que mantener. O sea, estamos en manos de... ¿de qué? ¿Qué calificativo? Y ayer que estuve en el velorio de mi queridísimo amigo Javier, me encontré al padre de la Casa del Actor y dice que dejaron solamente dos cuidadoras para 37 inquilinos de la Casa del Actor. Válgame, esto Dios. No es justo. Es por eso que más adelante buscará dirigir dicho organismo, pues su intención es acabar con la corrupción que impera en dicha institución. Bueno, mira, es un tema que en este momento no puedo tocar porque estoy recomendada por los abogados que cierre la boca, que me cuesta tanto trabajo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué trabajo me cuesta no decir las verdades! Pero dinero. Que prácticamente has oído sordos a todos los... Tiene muchas demandas ya. Laura. Esperamos que se concreten. Hay que tumbar a los corruptos. Amén. Amén. La actriz acudió como madrina a la inauguración de una galería de arte que apoyará con la venta de las obras a niños que luchan contra el cáncer. Yo creo que es muy importante que los artistas nos unamos, los plásticos, los artistas de teatro, los artistas de televisión, de cine, y que levantemos la voz a favor de los niños con cáncer. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Se ve que tenían muchas ganas de unirse a las propuestas de Laura, Gerardo Quiroz y Ana Claudia Talancón. Qué incómodo, Gerardo Quiroz, ¿no? Estaba así, sí, le hacía así, o sea, muy incómodos muy. Ante lo que estaba diciendo Laura. Pero de ser cierto que les han quitado sí. todos los servicios médicos, los apoyos, que haya dos enfermeras para 35 adultos mayores, sí me parece una situación muy grave. Muy. Muy difícil que no haya medicamentos, que les quiten los hospitales. Pues para eso cotizan y para eso pagan. Ahora, es muy sencillo, hay que preguntarle a Yulita, no sé qué, Furlong. Yusita Furlong. Yusita Furlong, o ir a verlo, ¿no? Sí, porque si a Jesús le quieres preguntar, generalmente no desea contestar. No, ese señor no habla. Pero fíjate, secretarios han ido y han pasado por ahí muchos y todos prometen y que sí, la corrupción. Yo tengo ya 22 años en este, así que en el medio del espectáculo, y me acuerdo que de las primeras conferencias a las que me mandaron cubrir fue de la ANDA. En aquel entonces estaba el señor Juan Imperio, que ya hasta murió, y siguen con los mismos. Yo, a mí me tocó las desde Julio Alemán. Fíjate. Ahora, que ¿sabes, pero ¿sabes qué es lo peor? Que nadie va a la cárcel. Dime quién ha ido, a qué secretario general de la ANDA. Otra mujer que también ya falleció, claro, y fue líder de la ANDA. Nadie a la cárcel, o sea, son unos rateros, unos abusivos, unos gandallos. Que metan a alguien a la cárcel para que aprenda, ¿no? Sí, señalan corrupción y hablan de... pero nadie... o sea, terminan sin hacer nada. Y de verdad, pues un llamado a Jesús Ochoa para que vea por sus compañeros. Porque si no, de verdad, no entiendo para qué se lanzan. Así es. Y para qué aceptan un cargo por el cual, pues, no están preparados.
y a todos los han señalado de tranzas, de corruptos, de la única cuando estuvo en Previsión Social, que es el pues ahora sí que el brazo que se dedica a eso del atender a las laboratorios médicos, sí, las cosas médicas, fue las secuelas del COVID. No, es María Sorte. Sí. Cuando estuve en Previsión, fue la única que escuché que se fue con aplausos y con loas. Sí, de ahí en fuera, el único que ha entrado en la cárcel fue Raúl Ramírez, ¿te acuerdas? Cuando entra Silvia Pinal a la... Pero eso fue por una cosa de Protea, ¿no? El Andy. Y le hizo auditoría y entonces sí fue a dar a la cárcel. ¿Pero por Landy o por Landa? Por la Andy. Pero es lo mismo, pero porque es del medio artístico. Se pudo. Pero al final... que metan a alguien a la... Si son rateos, que los metan al bote. Bueno, a Lilia Aragón le hicieron fuertes acusaciones, a Julio Alemán, a Juan Imperio. Sí. A Silvia Pinal. Al señor Collins, fallecido también. También. No, perdón, Raimundo Capetillo. Ya Raimundo Capetillo. Entonces, a muchas personas, pero como dices, todo se queda en dimes y diretes. Así.